Hola amigos, Juliana aquí con DNA Hair Tools. Y si les encanta mi cabello, miren hasta el final para poder enseñarles cómo me peiné con el nuevo cepillo de DNA. Si lo escucharon bien, el nuevo Styling Comb Pro de DNA es el cepillo hecho de 100% cerámica para que le ayude a absorber los aceites que el cabello produce naturalmente para que se le quede saludable. So, en vez de dejárselo el cabello sintiéndose sintiéndose seco, curso, así con machaca, te va a ayudar para que el cabello se te quede fino, suave, muy brilloso, muy excited. Ahora, porque está hecho de 100% cerámica, lo puede usar en tres diferentes maneras. Primera manera, como secadora con el cabello un poco húmedo. Segunda manera, como plancha, pasándoselo, se lo puede planchar el cabello también súper fácil, súper padre. Y tercer, como yo lo usé hoy, para rizar. So, sí, son tres en uno, súper fácil, súper rápido, porque pues es un cepillo. Y ahora con este botoncito, con solo sostenerlo por 3 segundos, se prende y se apaga. Ya que se prende la lucecita, con solo aplastarlo una vez, puedes subir la temperatura. Si no lo quiere tan alto, aplastándole una vez, puede bajar la temperatura. Y si se les olvidó apagarlo, no se preocupe, dentro de una hora se apaga automáticamente. Vamos a empezar con desenredándonos el cabello, así nos aseguramos que no tenemos nada de nuditos, ya que nos queramos pasar el styling comb, sería más fácil. Wow, necesito un retoque, pero pues... ¡Coronavirus! Vamos a voltear el cepillo hacia abajo, con la punta para abajo y meter los piquitos por atrás. Vamos a darle media vuelta, ya que miren la lucecita, vamos a parar para que recuerde que no le tiene que dar mucha vuelta. Con media vuelta y cepillándose el cabello despacio, le va a ayudar para que se rice el cabello. Otra vez vamos a agarrar los piquitos por atrás. Vamos a asegurarnos que todo el cabello esté dentro de los piquitos del cepillo, media vuelta para atrás y vamos a cepillar todo el cabello para abajo. Ahora al lado derecho vamos a agarrar otra vez secciones del cabello y meter los piquitos por atrás. Ya que mete su cabello dentro de los piquitos, va a dejar el cabello caer y le va a dar vuelta al cepillo. Ya dándole vuelta al cepillo, le va a dar vuelta al cabello. Puede mirar que agarré el cabello por enfrente. Ya que le di la media vuelta que mira la luz, vamos a peinar el cabello para afuera. Y le vamos a ayudar a darle forma al rizo. Otra vez metiendo los piquitos por atrás, le vamos a dar la media vuelta. Mirando aquí como es un cepillo, si le da una vuelta de más se la puede enredar fácilmente. So, con solo media vuelta hasta que vea la lucecita, vamos a parar y vamos a peinar el cabello para afuera para que le dé su rizo. Vamos a agarrar otra vez nuestro styling comb y le vamos a voltear la punta para abajo, metiéndole el cabello por atrás, dándole la media vuelta hasta que vea la lucecita. Ya que vea la lucecita, se lo va peinando para que le dé su rizo. Ahora les voy a enseñar otra manera cómo rizar. Si les gusta el cabello un poquito más marcado, en el lado derecho va a agarrar otra vez la punta para abajo y va a meter los piquitos por atrás. En vez de la media vuelta, puede continuar de darle vuelta y como los piquitos no están pasando por el cabello dos veces, puede ver que cuando le continúo de dar vuelta le va a dar más forma a su rizo. So, cuando volteo la nariz del cepillo para abajo y le continúo dar más de la media vuelta, no se me enreda el cabello. La diferencia de cuando tengo el cepillo punta para arriba y le sigo dando más de la media vuelta, se le puede enredar el cabello dentro del cepillo.
Pero aquí puede ver, el cabello no pasa más de dos veces dentro del cepillo para que no se le enrede, solamente le va a ayudar a darle más forma a su rizo. Estoy trabajando con secciones más chicas para enseñarles cómo funciona el cepillo en detalle, pero ya que tenga un poquito más práctica, ya que se sientan a gusto, entre más cabello, más grandes las secciones, más fácil, más rápido, para que no tenga que durar mucho tiempo peinándose. Pueden ver que cuando le doy vuelta al cepillo, estoy tentando los piquitos, asegurándome que el cabello se quede dentro del cepillo, pero no me quemo porque el styling comb tienen protectores alrededor de la cerámica.